Bueno, aquí está casi listo mi sancochito de Viernes Santo, como lo pueden ver aquí. Pues yo no celebro Semana Santa, pero respeto la fe. Y por no dar malos comentarios, pues me hice mi sancochito de pescadito. Bueno, como ya estoy a punto de bajarlo, entonces voy a agregar un poquito de leche. Esta leche reemplaza la leche de coco, que no la conseguí, pero con esta leche se le da buen sabor también al sancochito de pescado. Entonces aquí yo voy a dejar casi listo y voy a agregar otro poquito al guiso donde estoy aliñando el pescadito. Entonces, esto es una porción de bagre basa. Y entonces, aunque se me estaba trabando la lengua para explicarle, pero es de la emoción de ver de que ya este sancochito con el pescadito sudado está ya a punto de bajar. Bueno, ahí ya está casi listo y muy pronto está a punto de consumir. Así que ahí les dejo mi pequeño demostrativo para que ustedes se antojen y se den cuenta que en casa también se puede cocinar en los días de Semana Santa. Esta comida la voy a acompañar con un arrocito parbolizado, que es un arroz recomendado para las personas que controlamos el azúcar. El arroz parbolizado contiene algunos nutrientes que no contiene el arroz blanco. Entonces, con este es que yo voy a acompañar mi querido y exquisito plato de postas de bagre, sancochito para el día de Semana Santa. Muy bien. Como lo pueden ver, aquí está el resultado final de mi sudado de postas de bagre. Ya está listo para consumir. Como lo pueden ver, acompañado de un buen guiso con platanito y papita. Algunos le agregan yuca, pero pues yo me modero aquí en las harinas. Y acompañado con el sancochito, como lo vimos, la preparación previa. Entonces está listo para el consumo. Y simplemente les dejo aquí para que les dé gana y se animen a preparar un plato como este.